Y mi relación con la biblioteca viene porque acá, bueno, en un momento dado también una cuestión de esta biblioteca que ha sido muy plural siempre con todas las cuestiones de la sociedad, lo que lo rodea. Ha estado en todo movimiento, en otras gestiones también, ¿no? Con distintas también, por supuesto, perfiles, pero claramente es una institución muy integrada al barrio, ¿no? Aquí, por ejemplo, funcionó un jardín infantes en una época en esta biblioteca. O aquí hubo las asambleas barriales, funcionaron muchas veces aquí. O muchos temas vinculados con presentaciones de libros, por supuesto todo lo que todavía hoy hacemos, que es muy, presentaciones artísticas, musicales. Hubo épocas muy duras esta biblioteca, épocas difíciles, económicas, épocas difíciles en cuanto a su rol en la sociedad. Bueno, empezamos a ayudar en una comisión directiva que pudo ir cambiándose, porque uno de los problemas de las bibliotecas populares es que, y esto es unos desafíos, más que nada, no problemas, sino desafíos, es el cambio generacional. Es decir, y aquí estamos tratando, pero todavía es un logro muy para hacer todavía. Bueno, mi integración fue esta, conocerse, y como todas las cosas en la vida que uno se hace, se engarza bien, uno ya forma parte de la vida de uno, ¿no? Es un barrio todavía donde la gente se conoce, el primer tema. A mí la primera cosa que me llamó la atención con mis hijos en el barrio era que cualquiera salía a la vereda, todavía había más gente en la vereda que ahora, reconozcamos también. Pero, por ejemplo, todo el mundo cuidaba a los chicos que estaban en la vereda. Cualquiera que estuviera en la vereda cuidaba al chico del otro. Y, por supuesto, esto hacía que había conversación, había referencias mutuas. Y después empezar a conocer la vida de cada uno. Yo descubrí que, seguramente, todo barrio, todo pequeño aldea tiene todas sus personalidades. Pero, bueno, uno descubre personajes lindos en los barrios, ¿no? Gente inmigrante, gente, otra gente que es local, otra gente que viene del interior. Empecé a descubrir una característica que después me di cuenta que era más de Saavedra. Y es algo que queremos destacar mucho con los 100 años de la biblioteca, que es un barrio de inmigrantes es un barrio de mucha inmigración, ¿no? Quiere decir que acá había todo tipo de gente. Este era un barrio de los marginales de Buenos Aires. Entonces, marginales en el siguiente sentido. La gente venía acá al principio, quizás en un principio solamente para tener casa, alojamiento, que eran los hombres solos. Y luego de esto, bueno, este arroyo Medrano dividía mucho las condiciones de la ciudad hacia lo que era el límite de la ciudad, lo que era el borde de la ciudad. Entonces todavía hay muchas construcciones en Saavedra que están hechas con la construcción propia de la gente, ¿no? Esto le da cierto perfil, algo que está, bueno, como todo lugar que se hace con mucho esfuerzo, a mi entender, ¿no? Se hace con mucho cariño y esfuerzo, que es la casa propia, entonces la gente se integra con todo esto. De ahí nace, en un barrio que era marginal, la necesidad de tener las cosas básicas que tiene todo barrio. Digo, en ese momento era la luz de la calle, el empedrado, por supuesto, luego las cloacas. Bueno, todas estas cuestiones que parecen ahora están integradas y crean, y es una cuestión que nosotros queremos destacar mucho con los 100 años de biblioteca, crea una asociación vecinal. ¿Qué es esta? Esta nosotros llamamos Asociación Vecinal Biblioteca Popular. Nace como asociación vecinal. Y también tiene que ver con el barrio, porque uno se integra con el barrio. Porque también mis hijos venían a esta biblioteca, por ejemplo, de chiquitos, porque la maestra le decía andar a la biblioteca. Entonces la bibliotecaria acá los conoce a mis hijos de chiquitos. Bueno, todas estas cuestiones, no sé si para uno es una parte muy importante de la vida. Y mis hijos se han dado cuenta a mí que es importante. Y por eso vivir en Saavedra es un poco vivir un barrio que tiene una referencia, una pulsión fuerte.